hermano Huancaín, ha llegado el momento de proponer cómo venceremos a la corrupción. El Contralor ha encontrado un perjuicio económico en Junín, solo en el 2018, de 116 millones en obras. Ha llegado el momento de transparentar la gestión, por eso proponemos la creación de comités fiscalizadores. ¿Quién mejor que un vecino beneficiario para poder fiscalizar la cantidad de material, la cantidad de personal y que la obra se cumpla en los plazos establecidos según el expediente técnico? Además, proponemos la creación del Consejo Provincial de Fiscalización, que estará compuesto por todos los decanos de los colegios profesionales de Huancayo que hoy no participan en una gestión, pero que en mi gestión tendrán voz y voto y participación activa para fiscalizar las grandes obras para que puedan perdurar en el tiempo y se deje una gran herencia para Huancayo. No más retrasos en los trámites ni más caras en la municipalidad. Es necesario que podamos poner la plataforma digital al servicio de los ciudadanos para que nos puedan hacer llegar todas sus quejas de cómo van sus trámites en la municipalidad y que exista un equipo que esté detrás del trabajo de cada uno de los trabajadores. Soy respetuosa de la ley laboral, pero ninguna ley laboral va a proteger a funcionarios que no cumplan con su labor. Nuestra meta es tener una gestión transparente y confiable. En el tema de transportes, es inaudito que Huancayo hasta el día de hoy no tenga un plan regulador de rutas. En nuestros primeros 100 días de gobierno estaremos operando el plan regulador de rutas que será ejecutado junto al plan integral vial existente. La mejora de las pistas y señalizaciones con semáforos inteligentes será una prioridad inmediata en mi gobierno. Estas alcanzarán a Cajas, El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, Zapallanga y Pilcomayo. Las obras de infraestructura son necesarias. Nuestro principal compromiso está empeñado en lograr la vía de evitamiento, un proyecto que desde 2009, por puro celo político, no logra ejecutarse en nuestra provincia, que además beneficiará a 5 distritos, Cajas, El Tambo, Huancayo, Chilca y Huancán, un proyecto de 12 kilómetros de descongestión que le cambiarán el rostro de modernidad que Huancayo necesita, que además tiene 4 puentes sobre el río Pacha, el río Xulcas, Ari y Chilca, y que además tiene 2 pasos a desnivel, uno a la altura de la Quebrada Honda y otro a la altura del infernal Caminito de Huancayo. Ten la seguridad, amigo transportista, de que en mi gobierno no habrá más papeletas abusivas. El SAT no será juez y parte de tus procesos y que los chalecos estarán a tu servicio. En el tema del saneamiento del agua y desagüe, a pesar de que el Plan Bicentenario dice que en el 2021 el 100% del país contará con agua, el 70% de las zonas rurales de Huancayo no tiene agua ni proyectos de tenerla. Por eso, nuestro programa El Agua Primero garantizará la dotación de agua para todos estos distritos como una prioridad de gobierno. Serán Huancayo no será más la caja chica del gobierno de turno. Y las personas que hoy vienen levantando banderas, que se vayan despidiendo de su intención de tener un puesto de trabajo en esta institución que está a punto de colapsar por el exceso de personal y las planillas doradas. La reestructuración de Sedán Huancayo será una realidad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Ya es hora de que tengamos un servicio eficiente y moderno para todos los huancaínos. Nuestro recurso hídrico se agotará. ¿Y qué hacemos al respecto? Nuestra propuesta se centra en el mejoramiento de las lagunas de la Suntay y Chuspicocha, elevando los espejos de agua y además de generar la siembra y la cosecha de agua. Huancayo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. De la mano de Proinversión y el Ministerio de Vivienda, garantizaremos la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales para Huancayo. Es el momento del cambio. Juntos podemos hacer historia. Este 7 de octubre marca las 4 A's de Alianza para el Progreso.